Me da mucho gusto saludarles con el entusiasmo de cada semana, de cada ocho días. Bienvenidos. Orgullo Nicolaita les saluda a nombre de todo este equipo. Vamos a tener la información que genera la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Vamos a esta primera parte en donde el Consejo Universitario, en sesión de Consejo Universitario, se dio a conocer como plazo máximo hasta el próximo 8 de agosto para recibir propuestas de modificación en el reglamento de pago, exención y diferición, así como la reducción de cuotas. Universitarias de inscripción y reinscripción a todos los que desean ingresar a las aulas universitarias. En sesión ordinaria, el Honorable Consejo Universitario aprobó por mayoría la propuesta del rector de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, José Gerardo Altinoco Ruiz, en la que se da como plazo máximo hasta el día 8 de agosto para recibir propuestas de modificación al reglamento de pagos y reducción de cuotas universitarias de inscripción y reinscripción. En otro punto de la orden del día, se tomó protesta a la nueva directora de la Facultad de Ingeniería y Tecnología de la Madera, Abril Mundo Rojas, ya que la maestra María Eugenia López Urquiza fue nombrada en días pasados secretaria administrativa de la universidad. Además, se conformaron las comisiones permanentes y especiales que coadyuvarán en la toma de decisiones del máximo órgano de gobierno para marcar el rumbo de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo durante el periodo 2014-2016. Asimismo, en la sesión de consejo del 17 de julio en sesión ordinaria, el Honorable Consejo Universitario aprobó por mayoría el proyecto de presupuesto de ingresos y egresos del ejercicio fiscal 2014 de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, con el cual las autoridades de la máxima casa de estudios en la entidad pueden iniciar a gestionar recursos extraordinarios ante diversas instancias. Para el ejercicio fiscal de 2014, se aprobó la cantidad de ingresos por el orden de los 2,825,949,695 pesos con 51 centavos, mientras que para los egresos, 3,820,015,618 pesos, proyectando un déficit de 1,116,065,924 pesos con 21 centavos. Que lo que hace la investigación... En Michoacana da a conocer justamente el coordinador de la investigación científica, Luis Manuel Villaseñor Cendejas. Él habla de los 11 proyectos de la convocatoria de investigación científica que fueron aprobados. Pues nos ha ido muy bien en las convocatorias de, de otras instituciones, en particular del CONACYT. Como mencionamos hace poco, bajamos cerca de 26 millones de pesos en, la, en las dos últimas convocatorias de infraestructura y de equipamiento de laboratorios científicos. Eh, mencionamos que obtuvimos 13 cátedras de, de CONACIT en la convocatoria eh, exprofeso de CONACIT y ahora en esta, con estos 11 proyectos pues está, es un resultado eh, muy favorable para nuestra universidad. Estos 11 proyectos son eh, tres del Instituto de Investigación en Metalurgia y Materiales, dos del Instituto de Investigaciones Químico-Biológicas, 2 del Instituto de Física y Matemáticas uno de la facultad de veterinaria, uno del instituto de investigaciones agropecuarias y forestales, uno de la facultad de ingeniería eléctrica y uno de la facultad de físico matemáticas. Eh, es importante recalcar que este monto que se otorga eh, por estos proyectos de investigación no va directo a los investigadores, va a, llega a la universidad y no es para que se lo gasten en forma personal, desde luego, sino para que a través del proyecto con los rubros que se les aprobó, pues lo lleven a cabo su proyecto, es decir, que ellos nunca ven este este recurso, sino lo ven solamente eh, una vez que lo han gastado. Mientras el secretario académico David Rueda López dio a conocer a dos estudiantes que obtuvieron el reconocimiento con el premio Excelencia Académica la Universidad Michoacana pues se congratula de que además que al interior se reconozca el desarrollo y el desempeño de los jóvenes, pues también al exterior así sea, ¿no? Esto pues evidentemente nos da hacia afuera de la universidad y en todo el estado y en todas las regiones de Michoacán, pues esa parte que nos hace falta de reconocer y recalcar, ¿no? Que hay gente que está trabajando bien, que está haciendo su trabajo, que le está echando ganas como estos jóvenes. Excelencia académica Coparmex. Jessica Estefanía Valdovinos es de la Facultad de Psicología. José Ignacio Aguado Ayala es un estudiante de la Facultad de Historia. Estos dos son los jóvenes, son los talentos que reciben este reconocimiento por parte de Coparmex. Este reconocimiento me parece muy justo porque pues implica desvelos, implica muchas cosas que se sacrifican. Y que bueno, aquí, aquí se ve ¿no? como el esfuerzo y, y el reconocimiento que se saborea aún más. Eh, y bueno, en mi caso, eh, les digo, para mí es esencial como el núcleo familiar, también el aspecto, eh, digamos, de mi contexto, que son mis amigos y todo lo que me rodea, porque creo que si un factor de esos no estuviera eh, bien, digamos que también se, se reflejaría en mí. Entonces, creo que esto es como pues una parte que, que me hace sentir aún más satisfecha y, y que bueno, tengo eh, pues ganas de como recompensar un poco de, de todo esto que se me ha dado y esto pues a través de, de digamos, de, pues de mis conocimientos que es lo que tengo ahorita. Este reconocimiento es ahorita a nivel estatal que reconoce los, no solo pues a la michoacana sino a los mejores estudiantes de todas las universidades y la verdad es que es un orgullo estar entre los mejores estudiantes de las universidades que no es una cosa así como que de repente fue un reconocimiento que no es algo, no es fácil obtener porque este se implica mucho sacrificio por parte de nosotros por parte de, este, de nuestras familias de poder darnos una oportunidad de estudiar y, de, y que tengamos una vida mejor y que también podamos hacer algo por nuestro estado y por nuestro país Sí, ya, yo digo que ya estar a este nivel de, de estudios en licenciatura nos da este, el conocimiento que poseemos, nos da la responsabilidad de mejorar las cosas para nuestro país, devolverle algo que, de la oportunidad que nos dan a nuestras familias, a nuestro estado y a la Universidad Michoacana. La es una, me siento muy orgulloso, muy orgulloso de ser egresado de la Universidad de ser un Nicolaita. Momento del Nicolaita distinguido y quiero presentarles a continuación a Israel Tello Rodríguez. Él es un estudiante de la Facultad de Economía, pero vamos a ver por qué es el orgullo Nicolaita. Mi nombre es Eli Israel Tello Rodríguez, soy estudiante de la Facultad de Economía y decidí estudiar esta licenciatura porque considero que me da herramientas para la transformación de la sociedad y la solución de muchos de sus problemas principales. A lo, lar a lo largo de mi trayectoria al interior de la facultad, He tenido la oportunidad de participar en el Consejo Técnico, actualmente soy consejero técnico, donde hemos realizado algunos proyectos para la vinculación de nuestra facultad con otras facultades, como es el Centro de Estudios de Investigaciones Jurídicas y Sociales de la Facultad de Derecho, con el cual tuvimos un curso eh, sobre reforma fiscal. Eh, también con la Facultad de Letras realizamos unos cursos de redacción básica para fortalecer un área que es muy importante en todas las ciencias y en todas las disciplinas. Y además hemos buscado la vinculación con el Departamento de Idiomas para fortalecer la formación eh, de nuestros estudiantes en la parte de inglés, de francés y de otros idiomas. En cuanto a la vinculación hacia el exterior, que me parece fundamental, no solo de la Facultad de Economía, sino de la Universidad Michoacana, Hemos tenido la oportunidad de hacer mesas de discusión sobre problemas muy coyunturales, como es la soberanía alimentaria, como es la misma reforma hacendaria, pero además estamos trabajando en un proyecto de creación de Agencia de Desarrollo Económico Local que nos permitiría ser un punto de vinculación entre los distintos actores locales, que son eh, el, el gobierno municipal, las mismas sociedades civiles, asociaciones civiles y las empresas. ¿Esto para qué? Bueno, para potenciar eh, la economía local precisamente, eh, valorizar los, los elementos que se encuentran en nuestro municipio, tanto el laboral como recursos humanos, cuidar esta parte ambiental es muy importante, pero siempre encaminado hacia el desarrollo humano. La Agencia de Desarrollo Económico Local es una herramienta internacional de política para el desarrollo humano, entendido este bueno como la ampliación de las libertades humanas a través de la formación de capacidades y de oportunidades para la población. Mis miras a futuro pues es realizar una maestría en el Centro de Investigaciones y Docencia Económica en la Ciudad de México y continuar fortaleciendo este proyecto de agencia de desarrollo económico local que considero muy importante no solo para nuestra facultad, sino para la Universidad Michoacana en la vinculación que debe tener con la sociedad para la solución de problemas. Mi nombre es Eli Israel Tello Rodríguez y soy orgullosamente Nicolaita. Se dio a conocer ya las bases para el Encuentro Estatal de Profesores de Química de nivel medio, superior y superior. La Facultad de Ingeniería Química de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, el Consejo Estatal de Ciencia, Tecnología e Innovación, el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Michoacán, el Colegio de Bachilleres y la Dirección General de Educación Tecnológica e Industrial organizan el decimosegundo Encuentro Estatal Interinstitucional de Profesores de Química de nivel medio superior y superior que se llevará a cabo en esta ciudad del 4 al 6 de agosto. En representación del rector Nicolaita Gerardo Tinoco Ruiz, el secretario académico de la Universidad Michoacana, David Rueda López, externó que estos eventos contribuyen al mejoramiento de la enseñanza y el aprendizaje de la química. La idea de esta rueda de prensa es informar acerca del doceavo encuentro estatal interinstitucional de profesores de química del nivel medio superior y superior, en el cual, de manera constante, la universidad ha estado apoyando a cerca de un centenar de profesores del nivel medio superior de todas las regiones del Estado. Para llevar a cabo este evento. ¿no? Y además... Como parte de este encuentro, se llevarán a cabo conferencias impartidas por distinguidos ponentes que abordarán temáticas relativas a la cristalografía y la síntesis de materiales avanzados. Le comento también que se dieron a conocer ya los pormenores de la Olimpiada de Química. Ustedes saben, este es un evento que está orientado a jóvenes de bachillerato, en el que se busca, como parte de sus objetivos, acercar a los jóvenes más al área de la ciencia y concretamente a la química buscando además pues, quien nos pueda representar en los concursos en las distintas eh, fases del mismo, como es el concurso nacional y la Olimpiada Internacional de Química y la Olimpiada Iberoamericana de Química. Este concurso, como ya lo señaló el director de la facultad, se va a llevar a cabo el próximo 6 de septiembre de este año, en su primera fase eliminatoria. Eh, para poder participar, los estudiantes deben cubrir dos requisitos. El primero de ellos es que deben ser mexicanos y haber nacido después del 1 de agosto de 1995. Y el segundo requisito, pues, es estar inscrito en una preparatoria de Michoacán. Y en este encuentro es de profesores de matemáticas. ¿Cuándo y dónde será este encuentro? Nos habla justamente el maestro Roberto García Pérez. El encuentro de matemáticas. Las matemáticas son una de las áreas, materias que, que son pues conflictivas para, para el avance de los estudiantes, eso todos lo sabemos desde hace mucho tiempo. Y aunque eh, la investigación ha avanzado de manera importante en esta área de educación matemática, que a diferencia de otras ciencias, este, hasta donde también tengo entendido, este, ha se ha desarrollado con mayor este, profundidad a nivel internacional y a nivel nacional. Eh, no obstante, las implementaciones de los resultados de la investigación es una parte que todavía no se ve muy claramente y que probablemente este, pues, se tarde en, en observar eh, un impacto. Este, muy importante en la población estudiantil. Quiero comentarle también que se lleva a cabo el primer taller de cuerpos académicos con el fin de permitir mejorar las condiciones en que se desarrollan los trabajos. Aquí los docentes Nicolaitas van a permitir generar conocimiento y fortalecer las dinámicas académicas sustentadas en el trabajo colaborativo y la estructuración de equipos. Se llevó a cabo el primer taller de cuerpos académicos de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, donde en la declaratoria inaugural el rector José Gerardo Tinoco Ruiz felicitó a los docentes que se dieron cita en este evento con el interés de mejorar el trabajo dentro de los cuerpos académicos de los que forman parte. Saben, en nuestra universidad nuestros indicadores han tenido en los últimos años una, una tendencia a la, a la alza. Cada vez tenemos mejores indicadores. Cada vez tenemos eh, mejores, mejor habilitación de nuestra planta docente, cada vez nuestra matrícula de calidad es mayor la que está reconocida por los organismos acreditadores, cada vez se hace más investigación. Sin embargo, hay la, no la preocupación, sino más bien la idea de que eh, tenemos que darles, darnos, porque yo también formo parte de de un cuerpo académico, tenemos que darnos las mejores oportunidades, las mejores condiciones para que esta, esta condición de calidad se mantenga y, y siga creciendo. Por su parte, el secretario académico David Rueda López detalló la importancia para los grupos de docentes investigadores que tiene el estar constituidos en cuerpos académicos y dijo que esto les permite mejorar las condiciones en que desarrollan su trabajo, generar conocimiento y fortalecer las dinámicas académicas sustentadas en el trabajo colaborativo. Es un gran honor para su servidor, a través de la Secretaría Académica, el poder colaborar a generar las condiciones que permitan a todo el personal académico de tiempo completo llevar a cabo las actividades propias de los cuerpos académicos, de tal manera que la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo incremente su capacidad académica y con ello se mejoren las condiciones en las que se desarrollan estos trabajos. En el taller se revisó la situación actual de los cuerpos académicos de la Universidad Michoacana, el aseguramiento de la consolidación de los mismos y los apoyos que existen hacia ellos. Hay un evento muy importante en este periodo vacacional, se realiza el Congreso Latinoamericano de Aracnología y el Congreso Nacional de Entomología. Esto será en el Centro Cultural Universitario y aquí participan especialistas de talla internacional a la par que en estos eventos se va a realizar también una serie de conferencias para el público en general, pero es el responsable de este congreso, el doctor Javier Ponce, que nos da los detalles de este congreso de aracnología. El congreso de aracnología tiene entre sus principales objetivos, obviamente, reunir a los especialistas que estudian a los diversos grupos de arácnidos: esto es, alacranes, arañas, ácaros como los grupos más conocidos, reunirlos para intercambiar ideas, intercambiar eh, proyectos, interactuar eh, en función de las líneas de investigación que se están desarrollando, generar esa, mm, ese trabajo conjunto que muchas veces nos hace falta entre los investigadores de diferentes países. En México tiene muy buenos aracnólogos desgraciadamente pocos todavía y este tipo de eventos harían que nuestros estudiantes tanto de nivel licenciatura como de posgrado conozcan a los investigadores que tienen la punta en diversos eh, aspectos de la investigación aracnológica y que eh, pudieran interesarse en desarrollar este tipo de investigación estableciendo vínculos inmediatos y cercanos con los investigadores. Y por supuesto, también otro objetivo básico es el que se conozca este, cómo se encuentran los diferentes eh, aspectos de la investigación aracnológica en Latinoamérica. En el, en el otro caso, en entomología, como todos los congresos, también tiene la intención de que los estudiantes de pregrado y de posgrado se acerquen a los investigadores, conozcan las investigaciones que el público en general conozca qué se está haciendo en el área de las ciencias biológicas, particularmente en este caso la entomología y la aracnología, y que se den cuenta de que hay un montón de investigaciones que tienen un impacto inmediato para la sociedad, fundamentalmente en el caso de los insectos, pues muchos de ellos son insectos plaga y hay un montón de gente trabajando con ellos en diferentes aspectos. Va a ser un evento abierto en el que podrán participar de las ponencias, de las conferencias y eh, conocer realmente de qué se trata el trabajo que hacemos los entomólogos y los aracnólogos. Pero además eh, quiero decir que hemos generado un programita para todo público, adicional al Congreso o paralelo al Congreso. Les hemos llamado charlas de café y vamos a incluir allí, por mencionar algunos, gente que nos va a hablar sobre adaptaciones de las arañas al desierto, por ejemplo. Cosas que le puede interesar a todo público, pero además en la formalidad de, de un ponente que va a estar explicando magistralmente algo, sino alguien que va a estar diciéndonos en un lenguaje muy coloquial cosas interesantes acerca de nuestros arañas o nuestros insectos y que van a poder interactuar directamente con el público. Esto me, nos parece que puede ser una idea. Eh, muy fructífera en cuanto a despertar el interés no solo de nuestros estudiantes, sino del público en general en estos temas. Los dos eventos van a ocurrir en el centro de la ciudad de Morelia, en el Centro Cultural Universitario y en nuestro colegio de San Nicolás, eh, utilizando nuestra aula Mater. La intención básica de hacerlo aquí es, obviamente, si vamos a presentar a Morelia, y vamos a presentar a la Universidad Michoacana. Queremos presentar sus raíces, sus orígenes y la esencia de lo que somos como universidad, como universidad y como universitarios. También... Le presento a continuación a Salvador García, es el responsable de planeación universitaria. Él nos habla sobre la relación que existe entre el programa de responsabilidad social y su relación con el PAI, el programa de ambiente institucional. Además, nos hace una invitación al primer encuentro nacional de responsabilidad social que tiene como sede aquí la Universidad Michoacana y se encuentra con el aval de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, la ANUYES. Bueno, el programa ambiental institucional este, ya lleva algunos años este, trabajando en cuestiones que tienen que ver con una línea muy clara, como su nombre lo indica, que es la parte ambiental. De hecho, se enfocaron más en un principio a la cuestión del de manejo de residuos sólidos, también a la cuestión ambiental en términos de los jardines, de las especies que hay en Seúl, y ahorita están enfocados al consumo, a disminuir los consumos de, de agua. La responsabilidad social universitaria, como su nombre lo indica, lo que trata es de englobar todo el quehacer universitario en, en, bajo un paradigma que tenga que ver con minimizar estos impactos y estar conscientes de ellos en términos del quehacer universitario. Es decir, va mucho más allá que la parte ambiental. Y afortunadamente acordamos todos los participantes que la primera acción de este observatorio iba a ser un primer encuentro nacional con sede en Morelia, con sede en nuestra universidad. Esta convocatoria para este primer encuentro sería a través del ORSALC, que es este organismo de la UNESCO, a través de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones Afinas, la, la NUIS, sí, y con cinco universidades más que nos van a ayudar a participar y a convocar, que sería la Universidad Autónoma de Yucatán, la Universidad Autónoma de Nuevo León, la Universidad Veracruzana, la Universidad de Colima y la Universidad de Guanajuato. Esto con la finalidad de que, en verdad, se convierta en un foro nacional donde todas las universidades públicas o privadas vengan por dos días aquí a Morelia y nos expongan cuáles son sus avances en términos de la responsabilidad social. Vamos, el formato de, del evento es que expongan todas sus prácticas y este, con el apoyo de, tanto de la Núñez como de la UNESCO, tendríamos la visita de al menos cuatro expertos que nos van a, no solo a dar la conferencia magistral, cada uno de ellos en su tema, sino que nos van a monitorear en términos de hacer un diagnóstico de lo que está pasando en México con respecto a la responsabilidad social universitaria. Y al final del encuentro, presentarían lo que es, digamos, el informe de evaluación y establecer cuál es la agenda de trabajo para el próximo, para el próximo año en torno de, de esta experiencia, pues en términos ya internacionales. El, el evento va a estar abierto a toda la comunidad, porque es muy importante que todo el mundo escuche y sepa. De repente habrá gente, a lo mejor de la que nos está escuchando, que diría, pues yo no tengo nada que ver con responsabilidad social, pero lo que está haciendo en la práctica sí se enmarca dentro de esta idea de la responsabilidad social. Es decir, por poner un ejemplo. Ayer comentábamos con los compañeros del PAY que van a elaborar un taller en el cual van a ir a trabajar un jardín en una secundaria de aquí, de una zona precaria en Morelia, para ayudarles a arreglar el jardín y a sensibilizarlos de la importancia de esta área verde para, la, para el plantel educativo. Eso es responsabilidad social. Si algunos de nuestros egresados o de nuestros prestadores de servicio están en su comunidad ayudando a cambiar algunas cuestiones o prácticas, eso es responsabilidad social entonces muchas de estas experiencias o de buenas prácticas que tenemos ya en la universidad lo único que tenemos que hacer es enlazarlas y fortalecerlas aquí el problema y lo, a lo que apunta mucho la responsabilidad social es que no veamos las acciones aisladas porque entonces las universidades generan o gastan muchos recursos en hacer acciones aisladas cuyo impacto es menor enlacémoslo todos bajo un mismo paradigma que es el de la responsabilidad y sobre todo el cambio es que no veamos nada más las acciones, sino los impactos. ¿Qué es lo que genera eh, en, en términos de la comunidad? Bueno, la convocatoria estamos por lanzarla porque va a ser en conjunto ahora este, el mes próximo, pero ponemos a su, a su disposición un correo que es rsuumich.mx donde nos pueden hacer llegar sus datos para establecer esta este primer lista y hacerles llegar toda la información, incluirlos en nuestros contactos para que los tengamos informados de todos los eventos en este programa ponemos punto final a esta emisión. El equipo de producción, mis compañeros, están preparando una serie de reportajes especiales para el próximo periodo vacacional. La universidad entra en un par de semanas en periodo vacacional. Se está reincorporando el próximo 4 de agosto y es por ello que ya tenemos los reportajes de la Facultad de Arquitectura, de Biología, de Bellas Artes, de Cultura y de toda la investigación científica yo me despido, soy ari sánchez, los espero la próxima semana. gracias.